Buenos días, soy Francisco Javier Peinado García, concejal del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, del área de Cultura y Turismo. Y bueno, para mí siempre es un honor, es una maravilla estar aquí en esta oficina de Gran Vía, esta oficina de promoción turística de Castilla-La Mancha en Madrid, a la que siempre le agradezco el esfuerzo que hacen por promocionar eventos en pequeños pueblos como el nuestro, que si no fuera de esta manera, pues no sería muy difícil, ¿no? el poder promocionar este tipo de eventos y que lleguen de esta manera tan sonora a la capital de España. Estamos aquí reunidos con una doble celebración, por un lado una nueva edición de las jornadas literarias, nuevos cauces de la literatura y el arte, que como cada año hacen de forma magistral y organizan también de forma maravillosa la Asociación Luciérnaga, y también para conmemorar el 25 aniversario de estas jornadas, un pequeño milagro que se produjo hace 25 años, con no poco esfuerzo, la verdad, y con el apoyo institucional y sobre todo las ganas de trabajar y las ganas de promocionar Villanueva de los Infantes, como siempre lo hace Luciérnaga. Desde aquí quiero agradecer públicamente pues todo el esfuerzo que hacen, que sé que no es poco, que no es fácil, además en un pueblo, en una zona que, bueno, es el campo de Montiel, que lamentablemente pues cada vez perdemos más población, tenemos menos recursos, y sacar adelante este tipo de jornadas pues lleva muchísimo esfuerzo, y desde aquí se lo quería agradecer a todos ellos. Y no podía ser menos que en un pueblo que es cuna de grandes literatos relacionados con la literatura del siglo de oro y última morada, por ejemplo, de Francisco de Quevedo, y también muy relacionado con figuras como Lope de Vega, Azorín, el propio Cervantes, porque no nos olvidemos que Villanueva de los Infantes es el lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quería acordarse Cervantes, pues no podría tener unas jornadas literarias mucho menores que estas, la verdad, que hacen buen nombre, hacen cultura con mayúsculas en Villanueva de los Infantes. Y bueno, aquí estamos reunidos con esta ocasión. Estoy muy bien acompañado de Ramón Molina, que es el presidente de Luciérnaga, de Joaquín Fernández de Silva, Amparo Torres, Rosa Gómez, Ramiro González, que junto a Joaquín Fernández de Silva van a hacer unas lecturas musicalizadas de unos poemas, que va a ser un adelanto de lo que podremos disfrutar en estas jornadas literarias. Y por último tendremos el broche de oro, que lo pondrán David Vélez y Cristina Montalvo, que van a hacer una performance poética. Las jornadas literarias de Villanueva de los Infantes no solamente son literatura, sino que es un compendio de música, teatro, grandes figuras de la literatura nacional se han dado cita estos 25 años en Villanueva de los Infantes, con lo cual es un gran escaparate. Y lo que siempre digo, si siempre es una buena ocasión visitar Villanueva de los Infantes por su conjunto monumental, por ser una de las ciudades patrimoniales que mejor han conservado ese conjunto histórico, que por cierto, además este año cumplimos 50 años de la declaración de conjunto histórico, pues yo siempre les invito a que no se lo pierdan, porque si siempre es una buena ocasión conocer Villanueva de los Infantes, y encima lo hacen coincidiendo con estas jornadas literarias que se van a desarrollar desde el 20 al 27 de julio en un entorno maravilloso que es el convento de Santo Domingo, el claustro, es el mismo lugar donde murió en 1645 el gran Francisco de Quevedo, pues yo creo que la mezcla es irresistible y creo que no se lo pueden perder. Sin más, les voy a dejar con Ramón Molina, presidente de Luciérnaga, y nada, les invito a que nos visiten y que conozcan nuestras jornadas literarias. Muchísimas gracias a todos.